I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a la Review Cámara. Mi nombre es Joaquín Castro y soy creador de contenido audiovisual. Hoy vengo a presentaros esta configuración de gimbal Feiyut Edge. Comentaros mi experiencia. Hace como unos 2 meses empecé a trabajar con la marca Feiyut Edge, en concreto con el AK2000, y empecé a trabajar con esta configuración que vamos a llamar a dos manos central. Quiero comentaros algo que me parece importante porque están marcando una línea distinta, una línea bastante económica y bastante profesional, y por eso quiero hablaros de ella. Y como os comentaba, hace 2 meses empecé a trabajar con el AK2000 en esta configuración de mano central, donde la cámara se sitúa encima y los movimientos pues los hacemos hacia adelante, hacia atrás, inclinando el gimbal en los diferentes modos que contiene. Pero hace unos meses Feiyut Edge lanzó esta configuración. ¿Vale? Voy a dejar este por aquí. Lanzó esta configuración que, como pueden ver, es a dos manos y se sitúa con... Lo tengo ahora mismo al revés, para que lo vean. Aquí tendríamos toda la zona de mandos, que quedaría en mi mano derecha, y a su vez pues el gimbal estaría en el centro. Es exactamente la misma configuración que esta, salvo que con una aplicación podemos desmontarla y crear una nueva. A priori, la verdad, cuando vi esta configuración, que yo la llamaría como de jaula o marco, me dio la sensación de que quizás iba a pesar más, no sé por qué. Me dio esa sensación, como que al llevar más partes o ser más voluminoso, iba a pesar más que esta configuración de aquí, ¿vale? Pues me equivoqué totalmente. O sea, después de estar usando unos 15 días en varias producciones y varios videoclips esta configuración de marco, la verdad es que me llevó una sorpresa, porque cada parte es como una especie de fibra de carbono, la cual pesa muy poco. Los brazos se distribuye perfectamente el peso, por lo tanto, digamos que nos pesa mucho menos la cámara. Y luego tiene otra ventaja que para mí es impresionante. No solo quitamos ya el monitor, como podía ser antiguamente aquí abajo o en otra zona, sino que lo ponemos en esta parte de arriba y tenemos nuestras zonas para enganchar todo el tema de sonido, monitores externos, cualquier cosa que se nos ocurra, incluso hasta luces. Lo bueno que tiene, como os comento, es que el monitor pues pasa a un ángulo de visión pues bastante bueno. Pasa un ángulo de visión bastante bueno, en el cual a la hora de trabajar no soluciona la vida. Otra de las características que tiene, que a mí me parecen también muy 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 buenas, a diferencia de la configuración, como he llamado antes, central, es que a la hora de hacer tomas ya no tenemos que agacharnos, ponernos de cuclillas o flexionar las rodillas, sino que en leves movimientos de mano podemos hacer que el gimbal se mueva. Incluso en bajada podemos utilizar el gimbal tranquilamente con una mano y subirlo y bajarlo. Esto es algo que a mí me parece fascinante, sobre todo manteniendo la calidad y economía que tiene esta marca. Yo sé que muchas veces cuando viene una marca nueva o trabajamos con marcas que desconocemos, yo por lo menos como consumidor o como creador audiovisual siempre se me plantean las dudas. Estas dudas a veces pueden ser las baterías, esto es algo muy común. Sabemos que a veces los fabricantes nos venden unos tiempos de batería y luego pues o no son ciertos o no nos fiamos. En este caso yo voy a hablar de mi experiencia. Yo el gimbal, la verdad, lo suelo tener encendido porque
Ya sabéis que ese ritual, encender cámara, apagar cámara, encender gimbal, apagar gimbal, suele ralentizar los tiempos de rodaje que algunas veces pues son tediosos. Entonces, yo lo suelo dejar encendido, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, con las baterías del Feiyutech, yo he llegado a grabar un rodaje de videoclip intenso y me ha respondido bastante bien. Suelo tener dos juegos de batería y el segundo rara vez lo he usado. Rara vez lo he usado. Así que responde muy, muy, muy bien. Tiene una fluidez considerable. Considero que es bastante profesional en ese aspecto. Los materiales y los acabados se nota cuando una marca quiere... Ahora os enseñaré algunos planos de detalle, pero se nota cuando una marca quiere hacer las cosas bien, tanto desde el packaging hasta cada uno de los botones. Como ya sabéis o habréis visto en algunos vídeos de Feiyutech, aquí tenéis la rueda que permite que el gimbal pues gire, panee hacia arriba, hacia abajo, rote en los diferentes ejes, y eso es algo que está genial. Siempre podemos volver a la configuración antigua, o sea, a la que había antes como cualquier gimbal, que es la que yo llamo de centro, ¿vale? ¿En qué casos utilizaría yo esta? Espacios reducidos, estamos rodando en una zona en la que no tenemos mucho movimiento de hombros ni de brazos, yo escogería este. Algún rodaje dentro de un coche que no tienes mucho movimiento. Este también se puede, no estoy diciendo que este no se pueda, pero sí que es cierto que quizás nos encontremos más cómodos. Otro punto fuerte de esta configuración de jaula o de marco es que nos permite también, ¿cómo decirlo? Nos permite grabar con total fluidez. Ahora os pondré unas tomas para que veáis de lo que estoy hablando. Tomas con bailarines pues me ha permitido grabarlas mucho más cómodo, exigiendo menos movimiento por mi parte, o sea, algunos simples movimientos de arriba abajo, incluso ya coordinados. Las tomas salen muy fluidas, eso es algo que me encanta. Bueno, ahora mismo voy a enseñaros que tengo montado aquí el 1635. Digimaster de la de Sony. Es una configuración que yo calculo que estará en torno a los 2 kilos, por lo tanto el Feiyutech AK4000 pues lo puede soportar sin problemas, y lo soporta sin problemas. Lo he utilizado y bien calibrado, va perfecto. Comentaros que voy a enseñaros ahora mismo en el display la facilidad con la que podemos controlar nuestra cámara y controlar el gimbal, y allá vamos, ¿vale? Una vez que tenemos el Feiyutech encendido, vamos a ver los siguientes modos que hay. Tenemos el HF, yo lo suelo utilizar para seguimiento de personajes. Va girando y él va girando y va persiguiendo a ese personaje. Tendríamos en el lock, pues como ya sabéis, pues sería el gimbal totalmente bloqueado, y yo lo suelo utilizar para carreras que no suelen tener movimiento de izquierda a derecha o movimientos de paneo, ¿vale? Desde aquí, lo que comentaba, pues es muy cómodo, porque en los siguientes modos podemos hacer que la cámara pues gire muy cómodamente, ¿vale? Teníamos los distintos tipos de giros en cada eje y es una cuestión que veo bastante cómoda. Como ya sabéis, en Feiyutech pues podéis conectaros con vuestra Sony o con vuestras cámaras al Wi-Fi o al Bluetooth y controlarlas directamente. Podríamos controlar desde la ISO hasta un poco la exposición, podríamos controlar el balance de blancos, ¿vale? Simplemente rotando la pantalla, y podríamos elegir el peso, ¿vale? Tendríamos los tiempos de rotación por si queremos hacer algún tipo de timelapse. En el scroll pues podemos poner la sensibilidad, qué tipo de sensibilidad queremos elegir. También la podemos elegir desde la aplicación, ¿vale? Y en ese tiempo, bueno, tenemos calibrado y el lenguaje. Para despedir este vídeo, me encantaría agradecer a Fotimo Import por habernos dado la oportunidad de probar este Feiyutech, ¿vale? Con AK4000, con su jaula y marco, ¿vale? Sobre todo, me encantaría que le dierais
me gusta a nuestra página y nos siguierais para mayor contenido. Vamos a ir subiendo fragmentos de nuestros vídeos y producciones, tanto en directo como making of, y toda la realización. Haremos hincapié en las luces, cómo trabajamos con ellas, cómo iluminamos un entorno, y sobre todo, si os gusta el contenido en español, darle a la campana y nos vemos en la próxima.